no se fatiga. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Bendito y glorioso nombre en el cual usted y yo hemos depositado nuestra confianza. Poderoso Jesús. Iglesia, dice la palabra de Dios, que los que a él miraron sus rostros no fueron avergonzados. Su rostro, si está confiando en Jesús, mi rostro, si estamos confiando en Dios, no seremos avergonzados. ¿Lo creen o no lo creen? Yo así lo creo, iglesia. Una vez más el diablo sale avergonzado y será y seguirá saliendo avergonzado. El que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, óigame bien, sino que permanece para siempre. Así como Sión, dice, tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo un rato. Oh, santo es su nombre. El creyente tiene que aprender a confiar que día, segundo, momento tras momento, Dios está alrededor. Y esta lucha, usted y yo no la vamos a ganar si la llevamos en la carne. Si usted cree que por nuestra fuerza vamos a ganar esta lucha, se equivocó. Si usted cree que por su inteligencia va a coronar esta carrera, se equivocó. Poderoso Jesús, aquí el fuerte es Jesús, aquí el poderoso es Jesús, aquí el glorioso es Jesús, aquí el santo es Jesús. Poderoso Dios, póngase sobre sus pies. Oh, santo es el Señor, mi alma alaba al gran Rey glorioso, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Poderoso Jesús, Evangelio del médico amado según San Lucas. Poderoso Dios, oh, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno? Yo creo que tenemos un Dios bueno. Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Alabanzas al Rey de Gloria, capítulo 10. Poderoso Dios, oh, santo es su nombre, desde donde nace el sol hasta donde se oculta. Una palabra, óigame bien, que nos habla cada momento, capítulo 10, versículo 38. Oh, qué lindo pueblo, pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Jehová. ¿Cuántos creen que hemos sido lavados con esa sangre preciosa? Oh, alábele que Él vive, iglesia. Es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que yo pienso que muchos de los presentes se lo saben de memoria. Oh, santo es el Señor. Leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alabanzas al Rey. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Oh, alabanzas al Rey de Gloria.
poderoso Dios. Vamos a tratar con la ayuda de nuestro Dios de meditar en un pensamiento, iglesia, que Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros traemos a este lugar. Dios conoce, nunca me voy a cansar de decir que Dios conoce nuestro entrar. Dios conoce nuestro salir. Dios conoce nuestro levantar. Y Dios conoce nuestro acostar. ¿Cuántos alaban el nombre glorioso de nuestro Dios? Sea bendito y poderoso y exaltado ese glorioso nombre. Oh, santo es el nombre del Señor. Por siempre a los pies de Jesús. ¿Cuál es el tema? Oh, santo es el Señor. Oh, alabanzas al Rey de Gloria. Por siempre a los pies del glorioso Maestro. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros podemos contemplar esa dulzura de la palabra, nuestro corazón se regocija en Dios. Oh, poderoso Dios, hay decisiones, iglesia, que vienen para mal, y hay decisiones que vienen para bien. Oh, santo es el Señor. Pero qué lindo es cuando las decisiones están basadas bajo la dirección de esa poderosa mano gloriosa. Nosotros vemos un pasaje en el cual relata de una familia. Y esta familia era una familia muy amada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que esta familia es amada por el Rey y Señor de todas las cosas? Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios, iglesia, que siempre está con nosotros. Y yo creo que Dios se mueve en este lugar. Y yo creo que Dios está en nuestros corazones. ¿Está Dios en su corazón? ¿Está Dios en su corazón? Oh, poderoso Jesús. Pero a mí me impacta cuando hablamos de decisiones. Amados en el Señor, el hombre elige con quién estar. Alabanza sea el Rey de Gloria. El hombre elige a dónde estar. El hombre elige a dónde ir. Y muchas veces, iglesia, cuando nosotros elegimos con quién estar, puede ser que muchas veces elijamos a alguien que no nos conviene estar con él. Por eso Jesús, oh, alabanza sea el nombre de Dios. Hay gente que elige estar en el mundo. Hay gente que elige como padre a Satanás, el diablo. Pero alabado sea el nombre glorioso que usted y yo no hemos elegido a ese padre malvado, sino hemos elegido un Cristo glorioso. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová, que ha sido una decisión sabia. Una elección sabia, una elección dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Sabía que el estar en este lugar no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia en nosotros, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando hablamos de esas elecciones, iglesia, el hombre ha elegido muchas veces estar en determinado lugar y hacer determinadas cosas, pero lo que menos ha elegido es estar en la casa de Dios y adorando a Dios. Santo es el Señor. Pero aquí nosotros tenemos una familia,
Óigame bien, cuando Jesús llegó a aquel lugar, cuando Jesús se transportó a aquel lugar, la iglesia tenía un lugar a donde llegar. Qué lindo es cuando Dios tiene un lugar donde Él se pueda mover. Qué lindo es cuando usted le abre el corazón a Dios. Qué lindo es cuando usted le abre su mente a Dios. Qué lindo es cuando usted le da libertad al Espíritu Santo de Dios. Yo veo un pueblo alegre en esta hora. Yo veo un pueblo gozoso. Iglesia, pidamos ese gozo que lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo que alaba a Dios no puede estar triste. Oh, santo es su nombre. ¿O acaso cree que puede estar triste un pueblo que alaba a Dios? Así dice el coro. No puede estar triste un pueblo que alaba a Dios. Oh, santo es el Señor. Pero muchas veces, iglesia, los afanes, los quehaceres nos turban. Y yo siempre he dicho que donde hay turbación de corazón, hay turbación de espíritu. Oh, santo es el Señor. Hoy, cuando yo veo, o sea, este pasaje, Jesús llegó a Betania. Óigame bien, el escritor del diccionario bíblico, por los acontecimientos que aquí se ven, tres personas, uno que ya había resucitado, óigame bien, y dos hermanas, una que estaba a los pies de Jesús y otra que estaba afanada en los quehaceres de su casa. El escritor comenta y el escritor escribe que Marta, óigame bien, por los hechos que aquí se dan, posiblemente era la viuda de Simón el leproso. Alabado sea el nombre de Dios. Pero no interesa tanto eso, sino lo que interesa es que una persona había tomado la decisión sabia. Una persona había elegido estar postrada a los pies del Maestro. Oh, santo es su nombre. Y el mensaje central es que esa decisión, esa elección, es la que usted y yo tenemos que tomar. Poderoso Jesús, mire, vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos malos, que muchas veces el hombre ya no quiere caminar, el hombre ya no quiere seguir, el hombre ya no quiere oír la palabra de Dios. Y esta palabra gloriosa es la que cambia, esta palabra gloriosa es la que transforma. Y muchas veces la exhortación no nos gusta. La palabra del Señor dice que Él tiene su aventador en su mano. Óigame bien, Él tiene su aventador en su mano y limpiará la era. Por eso Jesús, y aquí nosotros vemos que María escuchaba la palabra de Dios. Oh, alabanzas al Rey. Óigame bien, en Cristo está la respuesta. En Cristo está la solución. En Cristo está la esperanza. En Cristo está la sanidad. El enfermo en Cristo ha recibido la respuesta. El débil en Cristo se ha fortalecido. El triste en Cristo se ha consolado. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Iglesia, muchas veces podemos nosotros venir débiles aquí y salimos fortalecidos. Muchas veces podemos venir aquí tristes y salimos contentos. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Oh, santo es el Señor. El pecador en Cristo ha recibido la respuesta. El endemoniado en Cristo ha recibido la respuesta. Oh, santo es el Señor. ¿Cuántos creen que en Dios está la respuesta? Para el enfermo, para el que está triste, para el que está en pecado, óigame bien, para el endemoniado, en Cristo está la respuesta. Oh, santo es el Señor. Qué lindo es saber que en Cristo está todo, iglesia. Y que este mundo y todo lo que palpamos es ficticio. Todo lo que vemos, óigame bien, es falso. Pero aquí el único verdadero se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y todas las personas, toda la raza humana que se ha humillado a los pies de Jesús ha alcanzado misericordia. Oh, santo es el Señor. Solo los que no se han humillado no han alcanzado misericordia. Oh, santo es el Señor. Una de las cosas que Dios quiere tocar en esta hora,
Oh, santo es el Señor. Es la humildad. Cuando nosotros vemos a María, amados en el Señor, hablamos que ella estaba postrada a los pies de Jesús. Y cuando hablamos que ella estaba humillada a los pies de Jesús, hablamos de humildad. Oh, santo es el Señor. Hablamos de humildad. Hablamos de sencillez. Hablamos, iglesia, que cuando uno reconoce lo que ha sido y muchas veces lo que es dentro del evangelio, oiga, la única esperanza es humillarse a Jesús. Santo es el Señor. Muchas veces estamos sentados aquí con carita y yo no fui. Esto es lo que muchas veces nos gusta. Santo es el Señor. Pero Dios, Él tiene que hablar. Esta palabra, a esta palabra, no hay nada oculto. Alabanza sea el Rey de Gloria. Poderoso sea el nombre de Dios. Mire, todos los reyes de Israel que se humillaron, alcanzaron misericordia. Todo ser humano que se humilló, alcanzó misericordia. Todo ser humano que se humilla, alcanza misericordia. Pero cuando hay orgullo, no se quiere humillar. El único orgulloso que yo conozco está en el infierno. Poderoso Dios. ¿Creen que no está en el infierno el único orgulloso? Santo es el Señor. ¿Creen que no está en el infierno el único orgulloso? Cuando hablamos de orgullo, iglesia en el Señor, María no tenía orgullo. Todos los que se han postrado a los pies de Jesús lo han movido a misericordia. Santo es el Señor. ¿Sabía una de las cosas que muchas veces no nos queremos humillar? ¿Sabía usted que una de las cosas que nosotros no queremos dejar es el orgullo? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Grande es el Señor. Oh, alabado sea su nombre. Y todos los orgullosos. Oh, santo es el Señor. Cuando Dios llega a este lugar, cuando Dios llega a esta familia, había gente de Dios alrededor de él. Ahí estaban los discípulos. Ahí estaban los elegidos. Ahí estaba Judas. Oh, poderoso Jesús. Poderoso Jesús. A mí me gusta la humildad de Cristo. A mí me gusta la humildad de Jesús. Santo es el Señor. Y es un ejemplo a seguir. Lo contrario de la humildad es de lo que estamos hablando, del orgullo. Y que el único orgulloso ya ha sido condenado. Y ese orgulloso ha sido Satanás el diablo. Y es Satanás el diablo. El diablo ya fue juzgado. Y viene el segundo juicio, en el cual será lanzado al lago de fuego y azufre. Pero eso es Jesús. Y todo aquel que no se humille, todo aquel que sea arrogante, todo aquel que sea soberbio, todo aquel que sea orgulloso, se irá con Satanás el diablo. Por eso Jesús, Dios viene hablando a cada uno de nosotros en esta hora. Dios lo que no quiere es un pueblo orgulloso. Dios lo que quiere es un pueblo humilde. Dios lo que quiere es un pueblo sencillo que esté postrado a los pies de Jesús. Oh, santo es su nombre. Poderoso es su nombre. Alabanza sea su nombre. Oh, hay razones por el cual usted y yo tenemos que estar agradecidos, ¿no? Oh, Señor. Oh, santo es su nombre. Cuando nosotros miramos atrás, yo sé que somos diferentes. Vea que muchas veces, iglesia, aquel orgullo que traíamos, y ya Dios se está tratando con nosotros. Muchas veces nosotros no queremos ser corregidos porque nos creemos más grandes que los demás. Santo es el Señor. ¿Cuántos reciben la palabra en esta hora? Oh, santo es el Señor. Yo sé que Dios está en este lugar. Yo sé que Dios se mueve en este lugar. Mire, el Señor Jesús llegó allá a aquel lugar de Betania.
Y el capítulo 12 del Evangelio según San Juan dice de que le habían ofrecido una cena al Señor Jesús. Y lo que a mí me gusta es que María se postraba a los pies de Jesús y Dios escribió referente a esta mujer que donde se predicara ese evangelio glorioso, donde se mencionara ese evangelio poderoso, se hablaría del hecho de esta mujer. Alabado sea el nombre de Dios, porque esta mujer halló gracia y recibió misericordia del Cristo de la gloria. Judas, ¿usted cree que si se hubiera arrepentido, usted cree que no hubiera alcanzado misericordia? Santo es el Señor, oh poder de los altos. Mire, ahí estaba Judas, y cuando vio que María había quebrado aquel frasco de alabastro, aquel frasco de nardo, un perfume, iglesia, carísimo, y lo derramó en cierta ocasión en los pies del maestro, y en otra ocasión lo derramó sobre la cabeza del maestro. Esta, dijo el Señor, ha hecho buena cosa, esta ha hecho algo bueno, ha preparado mi cuerpo para el día de la sepultura, ha preparado mi cuerpo para el día de la muerte. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Pero el orgulloso dijo, esto ha sido un desperdicio, esto se pudo haber vendido en más de 300 denarios y se hubiera dado a los pobres. El Señor Jesús le dijo, a los pobres siempre tendréis, y en cualquier momento les pueden hacer favor. Óigame bien, pero lo tremendo es que hay mucha gente que ni hace ni deja hacer. Oh, santo es el Señor. Judas, iglesia, había orgullo en Judas. Fíjese de que él, aunque reconoció que había entregado sangre inocente, no se le ocurrió en el corazón arrepentirse y humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire qué lindo es cuando una persona falla y reconoce que le ha fallado al Señor y se postra en los pies de Jesús y alcanza misericordia. ¡Qué decisión sabia! ¡Qué elección correcta! Pero muchas veces, iglesia, podemos caer en el hoyo y no podemos tomar una decisión correcta. Alabanza sea el Cristo de la gloria, que no vayamos a ser como Judas. Oh, santo es el Señor. Hay gente que cuando falla, lo que el diablo le pone nombre, anda, pone un lazo y ahorcate. Oh, poderoso Jesús, cree que ya no hay salida para aquel problema. Pero a mí lo que me interesa, iglesia, con la ayuda de Dios, es que nosotros tomemos el ejemplo de Cristo. Dice la palabra del Señor, que nada hagamos por contienda, nada hagamos por vanagloria, sino que nosotros mismos nos consideremos, óigame bien, como menores hacia los demás, iglesia. Dios lo que quiere, una iglesia llena de humildad, una iglesia llena de mansedumbre, porque en la humildad se encuentra descanso para nuestra alma. Oh, santo es el Señor. ¿Sabía que el orgulloso no puede descansar? ¿Sabía que el orgulloso no puede descansar? ¿Sabía que allí está la carcoma que le está carcomiendo hasta los huesos? Porque el orgullo no le deja humillarse. Oh, santo es el Señor. Dice la palabra del Señor, que si hubo ese sentir en Cristo, lo haya en nosotros. Óigame bien, dice de que Él dice, siendo semejante a Dios, o sea, no escatimó ser igual que Dios, sino dice de que se humilló, o sea, se humilló y tomó forma de siervo, y estando en esa condición de siervo, estando en esa condición de hombre, iglesia, sufrió esa cruenta muerte, sufrió esa muerte gloriosa, que en esa muerte usted y yo tendríamos la esperanza más grande de nuestras vidas. Mire, iglesia, en esa muerte, en esa humillación, está la respuesta más grande para nuestras vidas. ¿Lo creen o no, iglesia?
Dice de que así como Jesús se humilló hasta lo sumo y tuvo muerte de cruz. Óigame bien, así como Él se humilló, así como Él se postró al suelo delante de su Padre. Él le dio, dice, un nombre, que es sobre todo nombre, para que todos los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra doblen sus rodillas ante su presencia. ¿Por qué no nos queremos humillar a la presencia de Dios? Oh, santo es el Señor. ¿Por qué no nos queremos humillar en la presencia de Dios? Nosotros vamos a ver en la Biblia ejemplos de la gente que se humilló, alcanzó misericordia. ¿Lo creen o no lo creen, iglesia? De la gente que se humilló, alcanzó misericordia. Por eso Jesús, mire, a mí me gusta cuando Jesús se humilla y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, dice Jesús. Óigame bien, iglesia. Llevar la cruz de Cristo, llevar los sufrimientos de Cristo. Iglesia, no vamos a poder ser vencedores si no nos humillamos a la presencia y a esa poderosa mano gloriosa. Esta guerra, iglesia, esta guerra no se gana en la carne, sino se gana en el Espíritu. ¿Lo creen o no lo creen? Sí, solo en el Espíritu la podemos ganar. Mire, a mí me gusta, iglesia, cuando el hombre se ha humillado. Pero aquí nosotros podemos ver la humillación de Cristo, en la muerte de Cristo, en los sufrimientos de Cristo. Usted y yo somos más que victoriosos. Si nosotros vivimos conforme la carne y no conforme al Espíritu, vamos a ser fracasados. Oiga, vamos a ser fracasados. El apóstol Pablo habló y dijo, digo pues, óigame bien, iglesia, vivid en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la carne es donde habita el orgullo. Oh, santo es el Señor. ¿Sabía usted que en la carne es donde habita el orgullo? El que no ha muerto a la carne no puede dominar el orgullo. Mire, iglesia, esto es morir para que Cristo sea glorificado en nosotros, para que la humildad venga en nosotros. Nosotros tenemos, dije, ejemplos claros en la humillación de Cristo y en la muerte de Cristo. En la sangre de Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Sabía usted que Cristo, oiga, dice que no abrió su boca? Cristo fue abofeteado. Cristo fue como oveja llevada al matadero. Y le golpearon. Y le dijeron, profetiza. Y habla, ¿quién te golpeó? Santo es el Señor. ¿Y sabía usted que nosotros somos tan orgullosos que si alguien nos toca con una uña, nosotros sacamos el cuerpo? Santo es el Señor. Poderoso Jesús. La humildad de Cristo fue humillación. La humildad de Cristo fue humillarse. Aunque lo agredieron. Aunque le dijeron. No es este el que... Oiga, el que salvó a tanta gente, ¿y por qué ahora no se salva? Por eso Jesús. Mire, iglesia, hay mucho que aprender en Jesús. Hay mucho de qué hablar en Jesús. Así como salvaste a otro, sálvate ahora. El mismo ladrón le decía, santo el Señor, él estaba en una condición terrible. Y aún no reconocía su acto. Poderoso Jesús. ¿Cree que ese hombre no era orgulloso? ¿Cree que ese hombre no era altivo? Mire, muchas veces el ser humano toma elecciones que no debe de tomar. Se arrodilla delante de la novia y le pide perdón. Santo es el Señor. Se arrodilla delante del novio y le pide perdón y le besa la mano. Poderoso Jesús. Se arrodillan delante de un hombre pagano. Un hombre hijo del diablo. Santo es el Señor. Y ahí se humilla la gente. Y le besa la mano.
¿Por qué no humillarnos a los pies de Jesús, iglesia? ¿Por qué no humillarnos a los pies de Jesús, iglesia? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta hora? Humillémonos a los pies de Jesús. ¿Sabía que Jesús se conmueve en el dolor? ¿Sabía que Jesús se conmueve en el dolor? Mire, a mí me gusta cuando es que nosotros tenemos un Dios completo. Un Dios que en todo tiene respuesta. Un Dios que en todo tiene solución. Nosotros hacemos chiquito a Dios, fíjese, iglesia. Por eso Jesús, y por eso no recibimos los favores de Dios. No recibimos los bienes de Dios. Vivimos una vida cristiana en derrota. Nunca podemos saborear una victoria. ¿Cuántos quieren saborear una victoria? ¿Sabía que lo que menos saboreamos es una victoria? Solo andamos derrotados. Alábele que Él vive. Alábele que Él vive. Mire, ¿cómo está, hermano? En victoria. Por eso Jesús. Gloria a Dios sea por eso, si así es. Pero por dentro está muriendo. Por dentro está muerto. Por dentro está vacío. Porque no ha podido oír la palabra de Dios. Y Marta estaba afanada y turbada. Marta no podía oír la palabra de Dios. Marta se quejaba en la presencia de Dios. Muchas veces usted se puede estar quejando, pero ¿por qué el hermano no viene? ¿Y a usted qué le interesa si viene o no viene, iglesia? Mire por su vida espiritual. Por eso Jesús, si muchas veces estamos viendo que no viene, muchas veces estamos viendo que no alaban a Dios, pero nosotros, ¿qué hay de nosotros? Por eso Jesús, entre nosotros estamos viendo a los demás, nuestra vida se está secando. Oh, santo es el Señor. Por eso Jesús, cuando usted mira a su alrededor, su vida se seca. El mensaje que Dios quiere dejar es que usted tiene que venir y postrarse a los pies de Jesús. Poderoso Dios, ¿cuántos alaban el nombre de Dios en esta hora? Mire, Marta estaba en la cocina. Marta estaba diciéndole: Maestro, mira, mi hermana está oyendo tu palabra a los pies de él. Una cosa es necesaria, le dijo Jesús, y está tomado esa buena cosa que no le será quitada. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La palabra de Dios que está en nuestro corazón, si nosotros la cuidamos, nunca será quitada. Oh, santo es el Señor. Pero muchas veces sí dejamos que la roben. Muchas veces el vaso se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando y no deja que el Espíritu Santo lo llene. No deja que el Espíritu Santo lo toque. No deja que el Espíritu Santo trate con su vida, iglesia. Allá estaba, óigame bien, aquellos hombres de Israel. Óigame bien, que se apartaron de la presencia de Dios. Pero cuando ellos clamaron, Dios los oyó, Dios los oyó, Dios los oyó, Dios los oyó. ¿Cree que Dios no nos puede oír? ¿Cree que Dios no nos puede oír? ¿Cree que Dios no nos puede oír? Santo es el Señor, santo es el Señor. Dios, una de las cosas que Él, óigame bien, profetizó y dijo: mi voz, óigame bien, mis ojos estarán puestos sobre este lugar, mis oídos estarán puestos sobre este lugar, mis ojos estarán puestos sobre este lugar, mi nombre será invocado en este lugar. ¿Cuántos creen que los oídos de Jesús están puestos a este lugar? Si usted le clama, Él le oye. Si usted le clama, Él le oye. Si usted le clama, Él le oye. Mire, a mí me gusta. Versículo 39. Óigame bien. Dice que Marta, postrándose a los pies de Jesús, le oía. María, perdón. María dice que postrándose a los pies de Jesús, le oía. ¿Cuántos están oyendo la voz de Jesús en esta hora? Alábele que Él vive. Dios está hablando en esta hora.
Dios quiere tratar con nuestras vidas en esta hora. Dice de que esta familia era una familia amada por Jesús. Dice que él amaba a Marta, que él amaba a María y que él amaba a Lázaro. Y que Jesús había estado, no en la muerte de Lázaro, pero había estado en la resurrección de Lázaro. Por eso Jesús, óigame bien, había estado en la resurrección. Oh, santo es el Señor. A mí me gusta que donde hay dolor, Jesús llega. ¿Cuántos habremos presentado en esta hora con dolor? Yo no conozco tu vida, iglesia, pero nuestra alma muchas veces trae dolor a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo trae dolor ante la presencia de Dios. Nuestra cabeza trae dolor ante la presencia de Dios. ¿Es eso cierto, sí o no, iglesia? Nuestros cuerpos muchas veces, iglesia, nos atormentan. Santo es el Señor, porque hay cosas equivocadas que nosotros las venimos haciendo equivocadas y las seguimos viviendo equivocadas. Hay cosas que necesitan cambios. Hay cosas que necesitan cambios. Dice que Él llevó nuestras dolencias. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas fuimos sanados. El problema es que no estamos buscando la misericordia de Dios de primero. Lo estamos dejando y lo estamos poniendo en segundo plano. Santo es el Señor. Sobre todas las cosas, usted tiene que poner a Cristo en primer lugar. Sobre todas las cosas, Jesús en primer lugar. Sobre todas las cosas, oír a Jesús en primer lugar. ¿Sabía usted que en el dolor Jesús llega? ¿Sabía que en el dolor Jesús no puede cerrar su oído? Oh, santo es el Señor. ¿Sabía que en la tristeza Jesús no puede cerrar el oído? Oh, santo es el Señor. Mire, iglesia. Puede haber que nosotros estamos aquí y no sabemos nuestros familiares ahorita estén muriendo. Usted no sabe si su papá o su mamá, si es que no se ha muerto en este momento, está muriendo. Y no es que nosotros estemos deseando la muerte para nadie, pero la muerte llega en determinado momento. Por eso Jesús, no es inevitable. Un hijo. Santo es el Señor. Ya lo vi pensativo. Ahí el hermano está hablando de la muerte. Y no de la muerte, somos iglesia. Si estamos en Cristo Jesús, ¿por qué temer a la muerte? Alabanza al Rey de Gloria. ¿Cuántos temen a la muerte, iglesia? Estamos en las manos de Jesús. Y si morimos, nos vamos con Él. ¿Cuántos se van con Jesús si usted cree que se muere en este momento? Dele la gloria al Rey. Santo es el Señor. Y si no está a cuentas, póngase a cuentas hoy este día. Por eso Jesús, María escuchaba a Jesús. Óigame bien. Y lo que a mí me gusta es que Jesús llega a la hora del dolor. Allá estaba aquella mujer que tenía el hijo único que se le había muerto. La viuda de Naín. Óigame bien, dice de que aquella viuda era el único hijo que tenía. El único hijo que trabajaba para llevar el sustento a la casa. Pero llegó un momento en que murió. Oh, santo es el Señor. Y qué triste es para una madre, ¿verdad? Que cuando se muere un hijo, ¿verdad que hay dolor? ¿Verdad que cuando se muere el ser amado, ¿verdad que hay dolor? ¿Verdad que hay tristeza? Pero lo lindo es que allí estaba la mano poderosa de Jesús. Dice de que cuando él iba entrando a la ciudad, dice de que vio a aquella mujer y le dijo, no llores. Jesús te está diciendo en esta hora, iglesia, si tú tienes dolor, si tú estás triste, que no llores. Él es la respuesta. Por eso Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es la respuesta a la necesidad? Sí. Muchos lloran porque los dejó el novio o la novia. Muchos lloran porque los despreciaron. Muchos lloran porque los traicionaron. Mire, iglesia, el hombre llora por basura de este mundo. Pero lo que menos llora es en la presencia de Dios. Por eso Jesús.
Muchos lloran viendo la novela. Poroso rey. Oh, santo es el Señor. Dios quiera que aquí no venga a haber noveleras ni noveleros. Poroso Dios. Estaba la mujer llorando. Oh, santo es el Señor. Y Dios le dijo, no llore, mujer. Mire, si es que Jesús, Él consuela, hombre. Él consuela. Él consuela. Venir a los pies de Jesús es lo más lindo. Ese es el mensaje central de ahora. Por siempre a los pies de Jesús. Por siempre postrado a Jesús. Oh, esta mujer en Jesús halló la respuesta. Esta mujer en Jesús confió. Esta mujer en Jesús puso su esperanza. Y la iglesia tiene que posar, óigame bien, esa fe en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Que Jesús lo va a sacar adelante. Que Jesús lo va a ayudar. Que Jesús lo va a levantar. ¿Cree que muchas veces, iglesia, yo siento que nosotros necesitamos que el poder de Dios nos levante? Yo siento que nosotros necesitamos que el poder restaurador nos levante. Oh, santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Cuántos quieren ser levantados en esta hora? Si es que cuando Jesús hace una obra, no la hace a medias. Jesús no la hace a medias. Dice que el que comenzó la buena obra, la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta hora, iglesia? Lo que a mí me impacta es que cuando Dios vio el muerto, le dijo, a ti te digo, muchacho, a ti te digo, joven, levántate. Y dice que aquel joven en el momento se levantó. Y dice que se levantó mudo, dice. Oh, santo es el Señor. Dice que se levantó hablando. ¿Y usted por qué está callado en esta hora? Dele la gloria al Rey. Dele la alabanza al Rey. Porque cuando Jesús lo levanta, cuando Jesús hace la obra, la iglesia no puede estar callada. La iglesia le está dando la gloria al que vive por los siglos. Dice que aquel muchacho, dice que se levantó hablando, dándole la gloria a Dios. Y mire, lo tremendo es que el pueblo, lo que a mí me impacta cuando ve los milagros de Dios, en vez de glorificar a Dios, le da miedo. Oh, santo es el Señor. ¡Le da miedo! ¿Le da miedo a usted en esta hora, iglesia? Dice de que aquel pueblo, dice, temió y tuvo miedo, dice, pero al mismo tiempo reconocieron que gran profeta se había levantado de ellos y que Jehová los había visitado. ¿Cuántos creen que Jehová está visitando este lugar? Oh, santo del Señor, yo creo que Jesús está visitando en este lugar. Oh, santo es el Señor. Otro ejemplo es cuando Lázaro había muerto. Óigame bien, dice de que María le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice de que se postró a los pies de Jesús. Y cuando esta mujer se postró, dice de que Jesús fue conmovido. ¿Sabía usted que cuando usted se postra a los pies de Jesús, cuando usted es humilde, conmueve a Jesús a misericordia? Santo es el Señor, lo conmueve a misericordia, iglesia. Si nosotros no arrancamos los favores de Dios, ¿sabe por qué? Porque no nos hemos humillado a los pies de Jesús. Santo es el nombre de Jehová. En la enfermedad, Jesús es la respuesta. ¿Lo creen o no lo creen? En la enfermedad, Jesús es la respuesta. Santo es el Señor. Pero de todos los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia, todos se postraron a los pies de Jesús. ¿Lo ha leído usted mejor lector que yo? Mire, a mí lo que me impacta cuando Jesús, óigame bien, aquel hombre de la sinagoga comenzó a clamar a Jesús. Santo es el Señor, ya sabe de quién le estoy hablando. Oh, allá estaba Jairo. Por eso Dios, y tenía su única hija. O sea, cómo Dios se mueve más que todo cuando Él ve la necesidad de aquella persona que es el único medio que Él ha puesto para poder proveer lo material a determinado creyente o a la tierra, o a determinada persona. En el caso de Jairo no era ese, porque era un principal, un hombre de categoría.
Pero en el caso de la viuda de Naín, sí. Por eso Jesús. Pero lo que a mí me impacta, dice, de que aquella gente supo que Jesús iba a llegar a aquel lugar. Oh, santo es el Señor. Y dice que lo esperaron con gozo. Igual que usted, igual que mí. Cuando usted llega a este lugar, usted está esperando con gozo la presencia de Dios. ¿Cuántos están esperando con gozo la presencia de Dios? ¿Cuántos esperan con gozo la palabra de Dios? ¿Cuántos esperan con gozo cantarle a Dios? Oh, alábele que Él vive, Él es grande, Él es poderoso, Él es santo. Oh, bendito sea el nombre de Jehová por siempre. Que usted y yo hemos elegido estar en el lugar adecuado. Muchos eligieron quedarse en la casa. Muchos eligieron ya no seguir el camino de Dios. Pobrecitos de ellos, porque pusieron su esperanza en Egipto. Y caerá el ayudado como el ayudador. Santo, así lo dice su palabra, capítulo 30 de Isaías. Capítulo 31 también de Isaías. Poderoso Jesús. Lo que a mí me impacta. Dice que estaba Jairo, óigame bien. Dios es la respuesta para la enfermedad. Yo no sé cuál enfermedad a ti te está agobiando, pero Dios lo que quiere decirte en esta hora, que Él está en este lugar. Si tú te postras a los pies de Jesús, lo moverás a misericordia. Recibirás el favor, iglesia. Hay enfermedades que han venido atormentando durante 30, 40 años, pero la respuesta llegará. La respuesta llegará, la respuesta llegará, porque Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. ¿Cuántos lo creen que Cristo es la respuesta? Yo así lo creo. Yo así lo creo, que Cristo es la respuesta. Mire, la hija de Jairo había enfermado. Poderoso Jesús. La hija de Jairo estaba en cama. Y el principal le rogaba que entrara en su casa. ¿Le ruega usted a Jesús para que entre en su casa? ¿Le ruega a Jesús para que Él entre en su casa? ¿Cuántos le ruegan a Jesús? Dice que el principal se humilló a los pies de Jesús. O sea, es el mensaje por siempre a los pies de Jesús. El principal se humilló, o sea, se postró a los pies de Jesús. Santo es el Señor. Oh, si es que nosotros tenemos que postrarnos a los pies de Jesús. Tenemos que humillarnos a los pies de Jesús. Aquel hombre era de categoría, se humilló a los pies de Jesús. Porque reconocía que era Rey y Señor del universo. Y nosotros no le hemos atribuido ese puesto a Dios. No le hemos dado ese puesto a Dios. Estamos en la casa de Dios muchas veces irreverentes. Santo es el Señor. Oh, Señor, démosle los atributos a Dios. Santo es el Señor, démosle los atributos a Dios, iglesia. Postrémoslos en la presencia de Dios. El principal se humilló a los pies de Jesús y le pidió, le suplicó que entrara en su casa. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Ruégale a Jesús que entre a tu corazón. Iglesia, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente dentro de las iglesias que viene secándose en la presencia de Dios. No hay acciones de gracia, no hay agradecimiento. ¿Cree usted que la vida del creyente va a ser una vida estéril? ¿Va a creer usted que no va a haber en ese vaso agradecimiento a Dios? Por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Pero este principal se humilló a los pies de Jesús. Y le rogaba que entrara en su casa. Le rogaba. Y muchas veces la presencia de Dios no se derrama ni puede entrar a nuestra casa. Porque el altar está derribado. Santo es el Señor. El altar está destruido. El altar, oiga, no está conforme a la gracia de Dios. No puede caer fuego de Dios. No puede caer presencia de Dios. No puede caer unción de Dios. Santo es el Señor. Oh, alabanza al Rey de Gloria.
¿No se pone triste usted cuando Dios no le toca su corazón? ¿No se pone triste usted cuando no siente presencia de Dios? ¿No se siente triste usted cuando se siente solo? ¿No se siente triste usted cuando usted siente aquello insípido? ¿No se siente triste usted cuando no se mueve el Espíritu Santo de Dios? ¿No se pone triste? Oh, santo es el Señor. Poderoso Dios, Dios lo que quiere es que nos humillemos a los pies de Él. Pero nosotros nos volvemos indiferentes. Oh, santo es el Señor. Oh, alabanza al Rey de Gloria. Poderoso Jesús, el principal, le rogaba a Jesús que entrara en su casa porque su hija agonizaba, su hija moría. Alabanzas al Rey de Gloria. Tal vez tu hijo o tu hija no se está muriendo, pero tu vida se está muriendo. Tu vida está agonizando. Poderoso Dios. Tu vida está agonizando. Oh, santo es el Señor. No hay presencia de Dios. No hay alabanza para Dios. Y cuando no hay alabanza para Dios, es porque la hija, así como la hija de Jairo murió, muchas veces hay muchas almas muertas dentro de la iglesia. Oh, santo es el Señor. Poderoso Jesús, iglesia, Él quiere un pueblo vivo. Él quiere un pueblo que le alabe. Él quiere un pueblo que le glorifique. Él quiere un pueblo que se humille en la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban ese nombre glorioso? Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, dice su santa palabra, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos alaban ese nombre glorioso? Dios lo que quiere, humillación de corazón. Oh, santo es el nombre de Dios. Yo lo que quiero es humillarme más a la presencia de Dios. Yo sé que Dios está en este lugar. Yo no quiero que Jesús se vaya de este lugar. Usted tiene que luchar para que Jesús no se vaya de su corazón. Iglesia, yo no puedo luchar por ti. Nadie puede luchar por ti. Pero Jesús sí puede luchar por ti. Jesús es la respuesta. A los pies de Jesús se halla la solución. Oh, Jairo estaba rogando a Jesús que entrara en su casa, que posara en su casa. Iglesia, no nos cansemos de pedirle a Jesús que pose en este lugar, que se mueva en este lugar, que los enfermos sean sanados. Oh. Qué lindo es el Señor. Oh, tenemos un Dios lindo. Jairo, llegó un momento que cuando Jesús iba a la casa de Jairo y le dijeron a aquellos hombres que acompañaban a Jairo, ya no lo ruegues, le dijeron, ya no lo ruegues porque tu hija ha muerto. Oh, santo es el Señor. Mire, Dios se compadece del dolor. Dios mira el dolor. Dios está viendo tu angustia, iglesia. Dios está viendo tu gemir. Dios está viendo tu necesidad. Pero Dios lo que quiere es que nos humillemos más y más y más delante de su presencia. Oh, alabado sea ese glorioso nombre. Allá estaba aquella hija muerta ya.
y Jesús iba de camino, Jesús iba en marcha, y todo lo que encontraba a su paso y creía recibía el favor. Allá estaba también aquella mujer que había tenido aquel flujo y vio que Jesús iba pasando y le tocó y recibió lo que ella esperaba. Se postró también a los pies de Jesús. ¡Oh, santo! Dice que ella se postró, esa mujer, a los pies de Jesús. Oh, mire, es que Dios lo que quiere es una humillación. Dios dice que mira de lejos al altivo y da gracia a los humildes. Someteos, dice la palabra del Señor, bajo la poderosa mano de Jehová. ¿Cuántos alaban ese poderoso nombre? Pero lo que a mí me gusta es que esta mujer también recibió el favor de Dios. Dice que tocó el manto y Jesús dijo: poder ha salido de mí, poder ha fluido de mí. Qué lindo es cuando Dios puede sentir que poder ha fluido de Él, y el poder y la misericordia se ha derramado en cada necesidad. Ese poder glorioso ha llegado a tocar la necesidad. Poderoso Dios, oh, santo es su nombre. Qué lindo es el Señor. Aquella mujer, oh, alabanza al Rey de Gloria. Dice la palabra del Señor que se postró y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Oh, mire, si es que Dios lo que quiere es humillación. Pero usted cree que muchas veces nosotros no podemos recibir el favor porque primero andamos visitando hasta cosas que no tenemos que visitar. Al cristiano muchas veces basta que le hagan limpias. Ya cuando no recibe la gloriosa respuesta, llega a tal grado que se va y visita al curandero. Hay gente que todavía visita al curandero. Por eso Jesús, Dios les bendiga a las jóvenes que están por casarse y a los adolescentes también, que muchas veces creen en el ojo y llevan al cipote y al curandero. Por eso Jesús, que tener cuidado en eso, iglesia. Por eso Dios, por eso Jesús, mire, el poder de Jesús había salido y aquella mujer recibió la poderosa respuesta. Oh, santo es el Señor. Mire, pero cuando Dios toca, el poder de Él se manifiesta. Si usted lo cree, dice que para el que lo cree todo es posible. Lázaro había muerto y Lázaro recibió la respuesta. Y cuando dice el capítulo 12 de San Juan, que cuando le ofrecieron esa cena y el pasaje que hemos leído, por eso Jesús dice que estaban allá en casa de Simón el leproso. Santo es el Señor. Y Marta siempre servía. Y María siempre oía la palabra de Dios. Yo voy a terminar ahí. Yo voy a terminar el versículo 42. Por eso Jesús. Pero quiero que ponga atención en el nombre del Señor. Mire, por siempre, ¿cuál es el tema? Gloria a Jesús. Por siempre a los pies de Jesús. Por siempre humillados a los pies de Jesús. Ya dijimos que el enfermo recibe la respuesta a los pies de Jesús. El muerto recibe la respuesta a los pies de Jesús. El pecador recibe la respuesta a los pies de Jesús. El endemoniado recibe la respuesta a los pies de Jesús. Si no ve al endemoniado gadareno, dice de que este, cuando estaba en su juicio cabal, estaba postrado a los pies de Jesús y le oía. ¿Cuánto hablaban el nombre de Dios? Y María estaba postrada a los pies de Jesús. Y el diablo no se quiso postrar a los pies de Jesús.
Y el orgulloso no se quiere postrar a los pies de Jesús. Santo es el Señor. Hay gente que no se quiere postrar a los pies de Jesús. Santo es el Señor. Aquí no es para que yo lo vea ni para que usted me mire, sino es porque Dios es digno de toda gloria. Dice que a Él se le dio potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que Él es Rey del universo. Es Rey de todas las cosas. Y estaba Nabucodonosor. Óigame bien. Estaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, óigame bien, fue un hombre que entró la altivez de corazón. Entró el orgullo en su corazón. Muchas veces el orgullo se puede haber ido, pero también vuelve a visitar. Por eso Jesús, porque hay tiempos en que el hombre se humilla más y hay tiempos en que el hombre se humilla menos. Cuando el hombre está en un estatus de bienestar, de bonanza, se cree que porque está ahí, él no necesita de Dios. Oh, santo es el Señor. Dios quiera que no vaya a cruzar ese pensamiento en nosotros. Estaba Nabucodonosor. Y dice de que él tuvo sueños en su cama. Y ese sueño lo turbó a este rey. Y vio aquel árbol cuya copa llegaba hasta los cielos. Y que se miraba de los confines de la tierra. Y que las aves venían y anidaban sobre sus ramas. Y que las bestias del campo recibían sombra bajo su follaje. Alabanza sea su nombre. Poderoso Jesús. Santo es el Señor. ¿Qué posición la que tenía este rey? Buena posición. Usted puede tener buena salud y usted dice, no necesito de Dios. Usted puede tener buen trabajo y dice, no necesito de Dios. Usted puede tener buena familia y dice, no necesito de Dios. Mi familia tiene dinero. Oh, santo es el Señor. Dios quiera que usted y yo no vayamos a estar pensando así. Dios quiera que usted y yo no vayamos a estar pensando que porque tenemos un buen cheque no necesitamos de Dios. Hay gente que porque tiene buen cheque dice no necesito de Dios. Lo va a mandar a comer zacate el Señor, iglesia. Santo es el Señor. O sea, mire, en este rey entró el orgullo. Pero lo que a mí me gusta y con el ejemplo que yo quiero terminar son dos ejemplos. Uno más después de este. Que aunque entre el orgullo, si se humilla la persona, alcanza la misericordia de Dios. Oh, mira, es que tenemos un Dios misericordioso, iglesia. A mí eso es lo que me gusta de Dios. Que al leer detenidamente la palabra, si Dios lo que quiere es humillación. Fíjese de que cuando este rey se turbó, dice de que mandó a llamar a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, a los agoreros, para consultarles aquel negocio, pero no hubo quien se lo interpretara. Santo es el Señor. Sino de que tuvo que mandar a llamar al siervo de Jehová. Y llegó Daniel y le dijo, mira, oh rey, este sueño y ese árbol, en otras palabras, eres tú. Santo es el Señor. Vea qué lindo es cuando tenemos una posición alta. Vea qué lindo es cuando en lo espiritual nos sentimos que andamos volando alto. Santo es el Señor. Oh, poderoso Jesús. No se vaya a sentir que ande volando alto, oiga. No se vaya a sentir inflado porque lo va a desinflar el Señor. Aquí el poderoso es Jesús. Pero sí tenemos que tener un nivel alto. No es esa excusa que no tenemos que buscar el crecimiento espiritual. Óigame bien, yo quiero terminar en el nombre del Señor. Yo ya no le voy a quitar mucho tiempo, pero ponga atención. Voy a ser breve en el nombre de Jesús.
A mí me gusta cuando este rey dijo, no es esta la gran Babilonia que yo creé. Ya había venido profecía para él y le había dicho a Daniel que después de 7 tiempos iba a venir palabra de Jehová y él iba a ser humillado. Pero lo que a mí me gusta de este rey, que dice la palabra del Señor, capítulo 4 de Daniel, dice la palabra del Señor, dice que él al final del tiempo alzó los ojos a Jehová y le fue devuelto su razón. Oiga, le fue devuelto su razón. O sea que cuando entra el orgullo, el hombre pierde la razón. Es peor que animalito, fíjese, cuando el hombre llega al orgullo, es peor que animalito, fíjese. Porque dice Nabucodonosor que después de los 7 tiempos entró la razón en él. Y dice que alabó al Altísimo, alabó al Eterno, alabó al Rey por siempre. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O sea que Dios, cuando uno alza los ojos a él, de él recibe la respuesta. Vea que sí, de él recibe la respuesta. Mire qué lindo es el Señor. Vea que estamos a tiempo. Vea que estamos a tiempo. A María no le iba a ser quitada lo que ella había escogido. Si usted ha escogido adorar a Dios, eso no le será quitado. No le será quitado. No le será quitado. Pero no tiene que entrar orgullo en nosotros. Yo termino con Manasés. Oiga, Manasés, por eso Jesús, este Manasés olvidó el pacto de sus padres. Oh, mire, es que tenemos un Dios lindo, iglesia, y el mensaje es por siempre a los pies de Jesús. Y nosotros vemos que este rey se humilló a Jesús. Y nosotros vemos que este otro rey, aunque se había apartado de Jesús, cuando clamó a Jesús, Jesús le oyó. Oiga, Jesús le oyó. Manasés, hijo de José, primogénito de José. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Poderoso Dios. Mire, lo tremendo de este hombre es que era dado a la adivinación. Sus hijos los había pasado por fuego. Había levantado imágenes donde Dios había establecido no levantase. Muchas veces nosotros hemos levantado cosas en el templo de Jehová que no tienen que ser y que a Dios no le agradan. Por eso Jesús, mire, este es un lugar santo. ¿Lo creen o no lo creen, iglesia? Por eso Jesús. Pero Manasés, el abuelo, no le había enseñado a adorar a otros dioses. Santo es el Señor. Y por la desobediencia, Dios lo entregó en manos del enemigo. Pero lo que a mí me gusta, que dice de que cuando este hombre fue entregado en manos del enemigo, dice de que oró a Jehová y Jehová le oyó. O sea, mire, es que todo el que mira a Jehová, Jehová le oye. O sea, pero hay que pegar un grito al cielo, iglesia. Manasés clamó a Jehová y Jehová le oyó y lo libró. Y todos estos hombres, como Acab que se humilló, como Josías que se humilló, óigame bien, como el hijo pródigo que se humilló, como el gadareno que se humilló, recibieron respuesta de Jehová. Nosotros recibiremos respuesta de Jehová si nos humillamos delante de su presencia. Iglesia, esto es lo que Dios ha puesto en mi boca. Si nosotros nos humillamos a la presencia de Dios, Dios responderá la petición de nuestro corazón. Porque la palabra del Señor dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones
de tu corazón. Si nos humillamos, alcanzaremos misericordia. Pero si no nos humillamos, lo que nos espera es horrenda expectación de hervor y de fuego. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento more en sus corazones.